podría volver a repetir ese conflicto. ¿Por qué no repetirlo? Porque se llegó a una instancia, desde el 2002, como él decía, se comenzaron a aplicar cada vez mayores derechos de exportación, que son las importaciones, es un instrumento de política económica que la usa cualquier gobierno, pero fueron en aumento y paulatino. En el 2002, el sector agropecuario consensuó aportar eso para salir de la crisis. Con los precios internacionales que iban en aumento, también compensaba al productor lo que iba perdiendo en retenciones. Lo que pasa en el 2008 es que a fines de diciembre del 2007, antes de terminar el gobierno del presidente Néstor Kirchner, aumenta 10 puntos esos derechos de exportación y en marzo, cuando el productor ya está por cosechar, pero ya había hecho toda la planificación anual de sus ingresos, de sus productos, ahí comienzan a ser móviles que son la resolución 125. Y ahí, ¿por qué no volver a repetir ese conflicto? Porque no se encontraba entre las entidades, los productores y el gobierno que aplicaba estas medidas un canal de diálogo y negociación. Las dos partes iban a suma cero. Los productores queríamos acordar o retrotraerlas a una cuestión aceptable o aplicarlas en otro momento, no cuando uno tiene todas las inversiones hechas en su campo plantado y lo tiene que levantar. Y desde el otro lado no había receptividad a ninguna negociación, y menos con la escalada del conflicto. Y el conflicto se tornó cada vez más duro, intenso y violento. Por eso, desde nuestro punto de vista, esa intensidad no debería volverse a repetir, porque siempre, como parte de la sociedad, los productores necesitamos un canal de negociación y diálogo, o sea, alguien receptivo a nuestros reclamos. Y por otro lado, lo que vos me preguntabas si sirvió o no sirvió, desde el punto de vista de la militancia y del gremialismo, creo que sirvió muchísimo. Hace de 3 días tuvimos una reunión zonal de distrito donde elegimos autoridades para la Federación Agraria y hubo una reflexión de un socio histórico de nuestra filial que en 3 frases resumió el por qué sirvió. A nivel local, lo vemos incluso con la otra entidad agropecuaria hermana, que es APAS, que hubo un recambio generacional de dirigencia y una participación activa de las generaciones más nuevas, digamos, que nacimos a lo mejor ellos, los chicos de APAS, que nacimos a lo mejor al gremialismo a través de ese conflicto. Y con el apoyo siempre de los más grandes que saben y que nos transmiten su conocimiento y que nos respaldan de atrás. Entonces, aprendimos a defender nuestros derechos y a reclamar ante quien corresponde, organizados gremialmente. Eso es una ganancia a nivel sectorial importantísima. ¿Y ahora son escuchados? ¿Existe ese canal de diálogo? Es decir, si bien se lograron algunas mejorías parciales en el sector, más que nada en lo granario, la verdad que hay mesas de competitividad que le llaman, en las cuales todos quienes pertenecen a alguna producción se reúnen, como es la porcina, los productores de maíz, de trigo, los tamberos. La verdad que reuniones en realidad existen y muchas. El tema es que en realidad no tenemos respuesta hasta el momento a los problemas que estamos teniendo en este momento. El caso es el de los tamberos, que ya es histórico, que en el 2008 también existía. Es decir, le están pagando 6, 7 pesos al productor el litro de leche y tiene un costo de más de 9. Cada vez tenemos menos tambos y la leche cada vez que la vamos para el súper, cada vez la pagamos más. El tema de los cerdos, por ejemplo, para crear para tener 1 kilo de cerdo hacen falta 5 o 6 kilos de maíz, que eso tiene un costo de 20, 22 pesos, y el productor de cerdo lo está vendiendo a 22 pesos el kilo, 25, perdón, 25 pesos el kilo de cerdo vivo. Entonces, esas situaciones que no tienen y que no tenemos respuesta, eso nos preocupa mucho. Si nos preocupa a nosotros como productores por ahí, como granarios, pero también por el tema de los productores de cerdo, y lo mismo ocurre con el vacuno. El productor de vacas en el Filode está perdiendo 5 pesos por kilo de novillo que está produciendo, y la industria está ganando 10. Entonces, esos desfasajes que está produciendo, al productor no lo está favoreciendo.
sumado a toda la concentración que se está viniendo, porque, es decir, el que está fuera del sector, digamos, a ver, hubo una devaluación que de 20 pesos pasó a 8. Para el productor está bueno, pero sigue sin, está en esto. Pero el que es inversor, digamos, es un muy buen negocio. Entonces todas esas inversiones por fuera del sector que vienen hacia el campo va quitando productores. Y esa concentración creo que no es buena. Está, y esa concentración es lo mismo que estamos diciendo, el tema de la leche, que cada vez, al haber pocos compradores o muy concentrados, cada vez la, en definitiva, el consumidor termina pagando más.